6 minutos pasaron ya de la hora 20:30. Continuamos con más información y lo que es noticia es el paro bancario para el día de mañana y pasado. Estamos con Claudio Chávez, él es secretario titular de la seccional Bahía Blanca de la bancaria. Claudio, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola Lucía, buenas noches para vos y toda la audiencia. Decime, y finalmente se llegó nuevamente al paro, no hubo arreglo entonces. Lamentablemente no, se siguieron con las tratativas todos estos últimos días, pero bueno, los banqueros siguen sosteniendo su posición y Bancaria sostiene otra, al no llegar a un acuerdo, pospusimos el paro de la semana anterior de 48 horas, tratando de no poner palos en la rueda para que la negociación llegue a un buen final, pero bueno, los banqueros están obstinados con con sus porcentajes y bueno, así que Bancaria no le queda otra que hacer uso de un derecho que es la huelga. Bueno, ¿cómo afectaría este paro de 2 días, tanto a cajeros automáticos? ¿Es paro total de actividades? Es paro total de actividades, tal cual. O sea, no se recargan los cajeros automáticos y no se atiende al público tampoco. O sea, este paro comienza mañana a partir del horario de entrada de los bancos. Sí, en realidad correspondería a partir de las 0 horas del día de hoy en adelante. Bien. Por ahí va a haber bancos que recarguen algún cajero automático mañana o hoy a última hora, pero ya mañana no, las actividades van a ser nulas durante 48 horas. O sea, mañana y pasado, entonces, quien tenga que retirar el dinero lo tiene que hacer en el día de hoy y en las horas que quedan, porque después ya no lo conseguirían, ¿es así? No, no, no obstante, nuestro secretario general fue muy específico en todas las notas que le han hecho. Este gobierno ha descentralizado bastante el tema de la obtención de dinero, así que hay 11.000 puestos distintos en los cajeros automáticos donde la gente puede retirar desde las estaciones de servicio, supermercados. Está. Así que no tendría tanto problema la gente para obtener dinero. Bueno, ¿también van a hacer una movilización? Sí, en todo el país, mañana y pasado. Mañana va a ser una movilización bastante fuerte con una culminación de acto justamente frente al banco en Bahía Blanca, por ejemplo, frente al Banco Río, que justamente es el banco que está interponiéndose en la negociación y la está echando para atrás. Así que bueno, vamos a hacer ese acto simbólico frente al Banco Río que está en O'Higgins. Aquí en Punta Alta se va a hacer alguna movilización. ¿Tenés idea, Claudio? Nosotros nos estamos manejando en Bahía Blanca porque los representantes mismos de Punta Alta gremiales van hacia Bahía Ah, Blanca. bien, 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 bien. Y en realidad nosotros en las movilizaciones solamente somos bancarios, así que la misma gente que está en las sucursales, como es paro y movilización, salen en las sucursales para hacer la marcha. Claro. Bueno, entonces reiteramos, Claudio, ese paro bancario por 48 horas. Sí, lamentablemente tenemos que llegar a esta instancia y bueno, terminadas las 48 horas ya nos volvemos a reunir para ver cómo vamos a seguir el plan de lucha, a no ser de que las cámaras comiencen a hablar seriamente de las peticiones que tenemos ya hace 4 meses. Bueno, te agradezco la información, Claudio. Estaremos en contacto para ver cómo continúa esto. Bueno, muchas gracias Lucía y siempre pedimos perdón a nuestras clientes que son los directamente afectados, y esperamos una pronta solución para todos. Lo mismo deseamos, que tengan pronta solución porque, como vos decís, ¿no? Todos quedan afectados, pero también entendemos la lucha. Sí, bueno, muchísimas gracias, Lucía. Gracias, Claudio. Hasta luego. Bueno, un saludo para todos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, así teníamos comunicación telefónica con Claudio Chávez, secretario titular de la seccional Bahía Blanca de la bancaria.